Estamos a tan solo pocos días del estreno de Project Playtime, un juego multijugador donde amistades se van a romper por andar campeando en el tren o troleando al experimento. ¡Ya, güey! Y es que el día que salga estaremos en directo en Twitch, ñez, jugando con unos amigos youtubers y jugando hasta que mi PC explote con ustedes. Si no salen las noticias PC de Ñe explota, es que sigo en directo. Pero les traigo las últimas noticias de Project Playtime, ya que está a la vuelta de la esquina. ¡Mírenlo! ¡Ahí está! ¡En la esquina! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! Así que como el comentario con más likes pues no tenía redes para mandarle el código, en este video habrá un código de 800 Robux dividido en dos partes. El que sea más rápido encontrar las dos partes y juntarlas y canjear el código se llevará 800 Robux totalmente gratis. Pero bueno, ahora sí, el día de hoy les presento Kissimissi, no será personaje. Últimas noticias antes del lanzamiento de Project Playtime. ¿Se imaginan que saquen bailes para experimentos? ¿Y este juegue baile como Tilín? No hombre, Goti, Goti enseguida. ¡Empecemos! ¿Cómo que no hay chat de voz? En el juego, en su lanzamiento, no tendremos chat de voz. Así como lo escuchas, no podremos hablar por el juego, sino solo por texto. Chale, ¿ahora cómo voy a trolear al experimento con canciones o conocer nueva gente? Pero bueno, nos comentan que esto del chat de voz sí tienen pensado incluirlo en el juego. Recordemos que el juego sigue en acceso anticipado. Así que miren, puede llegar tarde, puede llegar tempranito el chat de voz, pero de que va a llegar el chat de voz, va a llegar. Así que todo trancas, ñez. Igual y sale para el juego completo a mitades de 2023. ¿Quién sabe? ¿A qué hora sale Project Playtime? El día martes 6 de diciembre, espero y no tengas escuela porque el juego saldrá muy temprano en México. El juego sale en México a las 10 de la mañana en México aproximadamente. Si quieres saber qué hora es en tu país, pon en el buscador 10 AM CST y pones tu país y ya sabrás a qué hora sale Project Playtime. No manches, Mob Games, es el único que puede hacer que Inés se levante temprano, porque ya ni los temblores o los de Coppel me levantan. Skins legendarias, así como cada juego con su categoría de skins legendarias, épicas, raras y comunes, pues los de Poppy Playtime no se quedan atrás. Y estos también sacarán skins legendarias, las cuales tendrán efectos y sonidos diferentes que su skin normal. No manches, qué chido, un skin de Bugsy Boo como Puppet de Five Nights at Freddy's. Eso estaría genial. ¿O qué skin te gustaría que saliera, ñe? Quiero ver sus propuestas. El jumpscare de Daisy. Así como lo escuchas. Y es que el día que estábamos esperando el tráiler de Project Playtime, los de Mob Games han revelado varias cosas como el antiguo PJ, pero en 3D, que miren, se ve bien bonito. Pero como que hay algo que me incomoda. Y en esas cosas que revelaron, mostraron cómo nos iba a matar Daisy en el capítulo 2. Y sería así. A ver, tal vez muchos me vayan a funar por lo que voy a decir, pero esto está mucho mejor que el jumpscare de Bunzo Bunny. Es que miren eso, sí da miedo, y no como un conejo payaso que solo grita lo güey. Espera, eso sonó como si me describiera a mí. ¿Te gustó el jumpscare de Daisy? Daddy y Kissimissi, ¿confirmados? Un usuario ha dicho en el Discord de Poppy Playtime, quiero un skin de Daddy para Mommy, la verdad, a lo que Mikaj pone un emoji de un ojillo. Pero por otra parte, tenemos un usuario que le pregunta lo mismo. ¿Kissy será personaje o skin? Y Mikaj a lo que responde, será un skin. A ver, esta es una mala y buena noticia. Por un lado tenemos dos personajes, el papacito y la rosadita. A los dos les hicieron la misma pregunta, que si saldrán como skin. Por un lado tenemos a Kissimissi, que se confirma que sí, será un skin. Pero por otro lado tenemos al papacito, que nos lo deja como un misterio. Y es que estos dos mensajes confirman varias cosas, buenas y malas. Si nos ponen un ojo, es que nos están dando a entender que el papacito no será una skin, sino que este llegará a ser un personaje jugable para Project Playtime. Así es, controlaremos a Daddy Longlegs. Por un lado tenemos a Kissimissi, que nos confirman que esta sí será una skin y será para Hoogie Woogie. ¡Sí! La rosadita no será personaje jugable en Project Playtime. ¿Pero por qué el papacito sí y la rosadita no? Pues tengo una teoría, ñez, de las que nos gusta. Bien fumadota. Kissimissi es buena y Daddy Longlegs es malo. Si a Kissimissi simplemente la ponen como un skin sin tener habilidades únicas,
es que posiblemente esta no sea un enemigo en Poppy Playtime, y realmente sí sea buena, por eso no tiene sus propias habilidades, porque ningún punto de la historia va a ser mala. Cosa contraria con Daddy Longlegs, el cual es un personaje que prácticamente ya nos dijeron que será un personaje jugable y diciéndonos que no será skin de Mommy. Entonces esto nos confirma que Daddy Longlegs sí será un villano para Poppy Playtime en los siguientes capítulos, ya que este tendrá sus propias habilidades. ¿Y tú? ¿Estás triste porque Kissimissi no será personaje? ¿O estás feliz de que Daddy Longlegs sí lo sea? Pero bueno, ñes, solo les recuerdo que estaremos en directo en Twitch desde las 8 de la mañana en México. Aún así avisaré en mis redes sociales para que vayas a seguirme cuando esté en directo, en donde estaremos jugando con unos amigos youtubers que tal vez muchos ya conozcan. Y estaremos muchas horas hasta que me embarguen la casa, jugando el Project Playtime con ustedes. Así es, si quieres jugar conmigo al Project Playtime, te invito este martes 6 de diciembre hasta el 9 de diciembre a jugar conmigo Project Playtime. Jugaré con todos los que sean posibles hasta que me explote la PC. Así que ahí los espero en Twitch, ñez. Ahora sí, esas han sido las noticias de Poppy Playtime. Y un saludote a Chaos Wings por usar el código NEN la tienda para un 10% de descuento. Because the end cannot be. Mi nombre es Ñe y tú estás preparado para Project Playtime. ¡Adiósita! Name take, name toque. Kawali ni ge.